porque voy a hablar en inglés, pero afortunadamente tenemos Russell, who is going to translate for me. There are about 300 million indigenous persons around the world, speaking hundreds of languages and who occupy every corner of the world. Hay aproximadamente 300 millones de personas indígenas alrededor del mundo que hablan cientos de idiomas y habitan cada rincón del mundo. En Australia, en el norte, y en África, y por supuesto en Sudamérica. During the past 30 years, indigenous representatives have traveled from all these places to the United Nations in Geneva and New York to get their voices heard at the international level. Durante los últimos 30 años, esas personas y sus representantes han viajado a Nueva York y a Ginebra para que se escuchen sus voces a nivel internacional. Their struggle has not been in vain. They have it resulted, among others, in the adoption of the Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas in 2007, and also in the recognition of their rights by many different human rights organs. At national and regional levels, we have also seen huge steps forward. Throughout Latin America, states have amended their constitutions and adopted new laws in an effort to realize the human rights of their indigenous populations. Su lucha no ha sido en vano. Ha provocado, dentro de otras, la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP, y el reconocimiento de sus derechos por varios órganos de los derechos humanos. A los niveles nacionales y regionales, también hemos visto grandes pasos. A través de América Latina, los estados han modificado sus constituciones y han adoptado nuevas leyes en un intento para poner en práctica los derechos humanos de sus pueblos indígenas. In particular, it is recognized that indigenous peoples have the right to all levels of education provided by the state, but also the right to learn their own languages, histories, knowledge, literatures. In other words, indigenous children have the right to have an education that prepares them for the modern world, but without losing the connection to their ancestors and the knowledge that has been accumulated for hundreds of years, including their particular way of knowing the world. Específicamente, se reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho a todos los niveles de la educación que provee el Estado, pero también el derecho a aprender sus propias lenguas, historias, conocimiento y literatura. Dicho de otra manera, el derecho a una educación que los prepara para el mundo moderno, pero sin perder la conexión con sus antepasados, el conocimiento que se ha acumulado durante cientos de años y su cosmovisión única. Reality, however, is far removed from the law in books. On one hand, most indigenous children today still do not have access to the same levels of education as their non-indigenous peers. They are most likely to have the least educated, the least trained teachers, to use outdated school books, if they have books at all, and to have a high probability that they will leave school without being able to read simple text or do basic math. Few have access to further education. La realidad, sin embargo, todavía está muy lejos de la ley escrita en los textos. Por una parte, la mayoría de los niños indígenas hoy en día todavía no tienen acceso a los mismos niveles de educación que sus compañeros no indígenas. Tienen más probabilidad de tener los maestros menos capacitados, tener uso de libros obsoletos, y eso si cuentan con libros, y tienen una alta probabilidad que saldrán de la escuela sin poder leer textos o hacer matemáticas básicas. Pocos tienen acceso a la educación superior. On the other hand, as we call for better access to education for indigenous children, we should be mindful that the introduction of formal education by the state or churches everywhere
has led to loss of the unique environmental and traditional knowledge of indigenous communities. Por otro lado, mientras exigimos un mejor acceso a la educación, deberíamos estar conscientes que la interrupción de la educación formal por el Estado o la Iglesia ha conducido a una pérdida del conocimiento único del medio ambiente y las tradiciones de las comunidades indígenas. High dropout and repetition, alcohol and drug abuse, and even suicide among indigenous youth have all been linked to cultural alienation as a result of education systems which ignore indigenous languages and cultures. Altas tasas de deserción y reprobación, abuso de drogas y alcohol, hasta incluso suicidio de jóvenes indígenas están vinculados al aislamiento cultural provocado por los sistemas educativos que ignoran las lenguas y las culturas indígenas. During the past 3 days, I had the privilege of being invited to this beautiful university in the heart of Mexico and to look at education from a human rights perspective with a group of extremely dedicated students, most of them indigenous school teachers who have just started the master's program in Amerindian Studies and Bilingual Education. Today, I want to share a little bit of what we have done in this class and also share with you the experience of the indigenous peoples of Suriname, my country of birth. Durante los últimos 3 días, he tenido el privilegio de estar en esta hermosa universidad en el corazón de México y poder analizar la educación desde la perspectiva de los derechos humanos con un grupo de estudiantes dedicados, la mayoría maestros en escuelas indígenas, quienes han comenzado apenas en la maestría de estudios amerindios y educación bilingüe. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de lo que hemos hecho en esta clase y además compartir la experiencia de los pueblos indígenas de Surinam, mi país de origen. I start out with an overview of what indigenous peoples have achieved over the past 30 years with regard to the recognition of their education rights at the international level. I then turn to the education situation of indigenous peoples in Suriname and compare this with the international standards on the human rights of education. Finally, I will suggest a few steps on how we may close the gap between the law in the books and the law in practice. Comenzaré con un resumen de lo de que los pueblos indígenas han logrado durante los últimos 30 años con respecto al reconocimiento de sus derechos educativos a nivel internacional. Después, abordaré el sistema educativo en Surinam y compararlo con los estándares internacionales sobre el derecho humano a la educación. Por último, terminaré con unas sugerencias de cómo podemos reducir la distancia entre las leyes en los textos y la ley en práctica. Indigenous peoples have started to address the United Nations almost from the start of this organization. However, it wasn't until the early 1980s when things really started to move ahead. In 1983, the United Nations established a working group for indigenous peoples. This group met every year in Geneva, and eventually hundreds of indigenous representatives from all over the world attended the meetings and worked on a declaration on the rights of indigenous people that was adopted in 2007. Los pueblos indígenas comenzaron a dirigirse con la ONU desde casi la inception de esta organización internacional. Sin embargo, no fue hasta los años 80 que se evidenció una progresión. En el 1983, la ONU estableció el Grupo Funcional para los Pueblos Indígenas. Este grupo se reunió cada año en Ginebra y eventualmente cientos de representantes indígenas por todo el mundo asistieron a las juntas y trabajaron sobre una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que se adoptó en el año 2007. With regard to education, this declaration provides that, and I will read in Spanish, los pueblos indígenas tienen derecho a realizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho.
Y el artículo 14. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Los Estados adoptarán medidas eficaces conjuntamente con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. In 1989, two important treaties were adopted: ILO Convention 169 on the Rights of Indigenous Peoples and Convention on the Rights of the Child. En el año 1989 se adoptaron dos tratados muy importantes: la Convención o el Convenio OIT 169. Y el convenio sobre los derechos del niño. The convention 169 is ratified by Mexico and 19 other countries, and is the second legally binding treaty that deals exclusively with indigenous rights. The Convention on the Rights of the Child is one of the most widely ratified treaties. Almost every country in the world has ratified this convention, with the noted exception of Somalia and the United States of America. El convenio 169 incluye 20 países, dentro de ellos México. Y el convenio sobre los derechos del niño es uno de los más ratificados a nivel mundial, internacional, con las excepciones notables de Somalia y los Estados Unidos. Article 30 of this convention of the rights of the child provides that en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará al niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. Between 1993 and 2014, we have also seen the appointment of Professor Rodolfo Stakenhagen, who is from Mexico, as the first special rapporteur on the rights of indigenous peoples. One of his activities was to write a report on the right to education. Entre los años 1993 y el 2014, también hemos visto varios avances. Uno siendo el profesor Rodolfo Stavlan, de Nacional Mexicana, quien fue el primer relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Una de sus actividades era escribir un informe sobre el derecho a la educación. Also, the United Nations have established a permanent forum on indigenous issues, as well as an expert mechanism on the rights of indigenous peoples. Both of these organs have organized several sessions and issued reports dedicated to the right to education of indigenous peoples. También la ONU se estableció un foro permanente sobre asuntos indígenas y un mecanismo experto sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ambos órganos han organizado varias sesiones y publicado informes dedicados al derecho a la educación de los pueblos indígenas. In 2009, the United Nations body that monitors the Convention on the Rights of the Child issued a general comment which provides a detailed explanation of how the convention should be interpreted with regard to indigenous children.
This comment is based on the reports that States Party have submitted, as well as the reports and legal standards that I just mentioned. En el 2009, el órgano de la ONU que monitorea la Convención sobre los Derechos del Niño publicó una observación general, la cual da una explicación detallada sobre cómo se debe interpretar la Convención referente a los niños indígenas. Esta observación se basa en los informes que los partidos de los estados habían entregado, además de los informes estándares jurídicos mencionados anteriormente. To start with, the committee recognizes that Article 28 of the Convention sets out that states' parties shall ensure that primary education is compulsory and available to all children on the basis of equal opportunity. Para comenzar, el comité reconoce que la educación primaria es obligatoria y disponible para todos los niños a base de las oportunidades iguales. However, the committee continued, sin embargo, en la práctica, and I will read it also, what the committee has said, en la práctica, los niños indígenas cuentan con menos probabilidades de escolarización y siguen teniendo tasas más elevadas de deserción escolar y de analfabetismo que los no indígenas. El acceso de la mayoría de los niños indígenas a la educación es inferior a causa de diversos factores, como la insuficiencia de centros de enseñanza y de maestros, los costos directos o indirectos de la educación y la falta de un programa de estudios culturalmente ajustado y bilingüe de conformidad con el artículo 30. Además, los niños indígenas suelen hacer frente a la discriminación y al racismo en el entorno escolar. La comité pointed out as well. También identificó que los niños indígenas están comprendidos entre los que necesitan que se adopten medidas positivas para eliminar las condiciones que dan lugar a la discriminación y para que puedan gozar de los derechos dimanantes de la Convención en pie de igualdad con otros niños. Now, what are these special measures? ¿Pero cuáles son esas medidas especiales? The states need to collect disaggregated data in order to identify discrimination. Los estados tienen que recopilar datos desglosados para poder identificar la discriminación. The states also need to provide for public campaigns to disseminate material and educational curriculum both in schools and for professionals focused on the rights of indigenous children and the elimination of discriminatory attitudes and practices, including racism. Well, it says it here, so we can read it. Also, to protect indigenous children against discrimination, states must ensure that the curriculum, educational materials, and history textbooks provide a fair, accurate, and informative portrayal of the societies and cultures of indigenous peoples. Que los estados tienen la obligación de proteger a los niños contra toda forma de discriminación para poner en práctica efectivamente esta obligación, los estados partes deberían velar porque los programas de estudios, el material educativo y los libros de texto de historia den una imagen justa, exacta e informativa de las sociedades y las culturas de los pueblos indígenas. Also, states need to avoid discriminatory practices, such as restrictions on the use of cultural and traditional dress in the school setting. En el entorno escolar, se deberían evitar las prácticas discriminatorias, tales como las restricciones de la
utilización del vestuario cultural y tradicional. También los estados tienen la obligación de asignar recursos financieros, materiales y humanos para aplicar políticas y programas encaminados específicamente a mejorar el acceso de los niños indígenas a la educación. Estos programas deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con los pueblos interesados. También los estados tienen que reconocer el derecho de los pueblos indígenas a crear sus propias instituciones y medios de educación. La comité también dijo que el ciclo escolar debería tener en cuenta las prácticas culturales, así como las actividades estacionales agrícolas y los periodos ceremoniales, y tratar de ajustarse a ellas. También el niño pueda recibir educación en su propia lengua, su propio idioma. Y la comité dijo que en la medida de lo posible, los maestros de los niños indígenas deberían ser contratados en las comunidades indígenas y deberían recibir un apoyo y una formación suficientes. Now, let us compare these standards with the actual education situation of one country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, Suriname. Ahora vamos a comparar estas normas con una situación real del sistema educativo en un estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, Suriname. Suriname is a former colony of the Netherlands and achieved independence in 1975. It is situated in the north of South America, north of Brazil, between French Guyana and former British Guyana. Suriname es una ex-colonia holandesa y logró su independencia en 1975. Está ubicado en el norte de Sudamérica, al norte de Brasil, entre la Guyana francesa y la antigua Guyana británica. Suriname has a total population of 500,000 people and is about the size of the Yucatan. The majority of the population lives in the capital city. Suriname tiene una población total de 500,000 personas y tiene una extensión geográfica aproximada al Yucatán. La mayoría de la población vive en la ciudad capitalina de Paramaribo. Which consists mostly of rainforest and is the home to about 12,000 indigenous people and about 70,000 Maroons. El interior del país consiste de selva tropical, donde vive alrededor de 12,000 indígenas y 70,000 Maroons. There are five indigenous peoples with different languages. And so they are about 2 to 5% of the total population. Hay cinco poblaciones indígenas con cinco lenguas distintas y cuentan por alrededor del 5% de la población. Maroons are the descendants of Africans who were brought to Suriname to work on the plantations as slaves during the 17th to 19th centuries. Their ancestors escaped the plantation and formed their own communities with their own governments, languages, and cultural traditions.
They are internationally recognized as tribal peoples with the same right to self-determination as indigenous peoples. Los Maroons son descendientes de los esclavos africanos llevados a Surinam para trabajar en las plantaciones entre los siglos XVII y XIX. Sus antepasados escaparon de las plantaciones y fundaron sus propias comunidades con sus propios gobiernos, lenguas y tradiciones culturales. Están reconocidos por ser pueblos tribales y cuentan con los mismos derechos a la autodeterminación. Let us look at the education system situation. We have no disaggregated data, so we actually don't know how many indigenous and Maroon children are in school, how many are out of school, and exactly how they are doing. The estimates are that 75% of the children in the interior do not attend preschool. In one area of the country where the Maroons live, of the 75 villages, only 16 have primary schools, and only 6 of these are functioning adequately. We have overflowing classrooms, schools are often without functioning sanitation, there's no electricity and no computers. No tenemos datos desglosados. Entonces no sabemos exactamente cuántos niños indígenas y maroon asisten a la escuela, cuántos no, ni su nivel de desempeño. Estimamos que el 75% de los niños en el interior no asisten a preescolar. En un área donde viven los maroon, de los 75 aldeas, solo hay 16 escuelas primarias, de las cuales solo 6 son funcionales. Los aulas rebosan de niños, no hay instalaciones sanitarias, electricidad ni computación. And as you can see here, the education results are quite shocking. The children going from primary school to secondary school, only 25% graduates, compared to 50% nationally. And at 12 years, which is would be the regular age for children to pass to secondary school, only 1.2% has actually passed their secondary school exam, compared to 24% nationally. Como se ve, los resultados de la educación son preocupantes. Las tasas de alumnos que pasan a la educación secundaria queda en el 25% comparado con el 50% a nivel nacional. A los 12 años de edad, donde debe pasar a la secundaria, solo el 1.2% pasaron su examen de secundaria comparado con el 24% a nivel nacional. With regard to the teachers, we have well, 50 to 60% of the teachers that are not qualified to teach in the capital city. They have what is called, they get some of them, not even all of them, have bushland diplomas, which means that after they have completed primary school, they may have done a training of about 9 months and then become teachers. These teachers are not allowed to teach in the capital or anywhere else in the country. There's very little supervision. The supervisors who are supposed to supervise the teachers are reluctant to travel to the interior. They think it's too difficult. They prefer to fly to the interior, but of course there's no money to pay for flights. And then the houses where the teachers are living are often in a bad state of repairs. Transportation to the city is expensive. So there are few teachers who want to teach in the interior. Acerca de los maestros, entre el 50 y 60%
no son calificados para enseñar en la ciudad. Cuentan con un diploma de la selva que consiste en solo 9 meses de capacitación y no es válido para enseñar en la ciudad. Hay muy poca supervisión, ya que los supervisores no quieren viajar al interior debido a su dificultad y prefieren ir en avión, pero faltan recursos para las visitas. Para los maestros la acomodación también es muy cara, entonces prefieren quedarse y enseñar en su lugar. Also, the teachers often do not speak the language of the children or share the same cultural background. And then there is racism. Indigenous culture, as in other places in the world, is often associated in Suriname with being lazy or backward. Los profesores en muchas ocasiones no hablan la lengua de los niños o tampoco comparten la misma historia cultural. También hay el problema del racismo. La cultura indígena se asocia con ser flojo, retrasado o tonto. And then when we look at the curriculum, it's the same everywhere in Suriname. It is in Dutch. It uses urban images, often from Holland. As you can see here, we have manzanas y casas de Europa con chimeneas que claro no mantenemos en Suriname. Cuando vemos el currículo, vemos que es igual en todas partes del país. Es de holandés y usa imágenes urbanas, principalmente de Holanda. El ejemplo de las manzanas y las casas europeas. And this is an image that was made in 2012, only 2 years ago, by Surinamese. Painters, I suppose, artists, and you can see it's very gender stereotypical, and there will be not a child in the tropical rainforest who has ever seen somebody knitting with a cat inside the house, playing with the wool. Esta es una imagen del 2012, apenas hace 2 años. Es un artista surinam con el estereotipo de género. Jamás en la selva tropical de Surinam se va a ver alguien tejiendo con un gato en la canastita jugando con la bola de The example of Suriname shows that we are still a long way away from realizing the full right to education for Indigenous children. And from what I've heard from the students during the past 3 days, there's also quite some work to be done here in Mexico. El ejemplo de Suriname demuestra que todavía estamos muy alejados de realizar el derecho completo a la educación para los niños indígenas. Y de lo que he escuchado de los alumnos durante los últimos 3 días, todavía hay mucho por hacer aquí en México también. Indigenous leaders have fought long and hard to have their voices heard in the international at the international level. And these voices have been heard. They are included in the text. I personally do not think we need more standards or more treaties or other legal texts. Los líderes indígenas han tenido una larga y fuerte batalla para ser escuchados a nivel internacional y esas voces sí han sido escuchadas. No creo que necesitemos más regulaciones, más tratados o más textos jurídicos. What we need is to work together to make these rights a reality.
Lo que necesitamos hacer es trabajar juntos para convertir esos derechos en la realidad. How can we do that? What can we, as students, as teachers, as professors, what can we do? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué podemos hacer como estudiantes o profesores? Everything starts with one person. Educate yourself. Find out what your rights are. There is an overwhelming amount of information available on the internet. And you can start, for example, with the website of the Right to Education Project. It's mainly in English, but there are still resources available in Spanish. Todo comienza con una sola persona. Infórmate de ti mismo. Conoce tus derechos. Existe una cantidad abrumadora de información disponible en internet. Y puedes comenzar con la página del derecho al proyecto al derecho a la educación. Aunque la mayoría de la página está en inglés, también hay recursos disponibles en español. Raise awareness among others. Educate not only the rights holders, these are indigenous peoples, parents, children, but also those who bear the responsibility to realize these rights. The state, education inspectors, school leaders, teachers. Segundo, concientizar a otros. Informa a los que poseen los derechos, los pueblos indígenas, padres de familia y niños, pero también concientizar a los quienes tienen el poder de realizar estos derechos, el Estado, los supervisores educativos, líderes escolares, maestros. Third, document violations of the right to education. There are several organizations who have developed excellent tools that you can use. Some of them are on this website that I just mentioned. And there are different ways to document rights violations. You can use oral testimonies of teachers, of children, of parents. You can use video. You can collect information, for example, on children who are out of school, on teacher-student ratios, number of books per child. And then, of course, discuss your findings. Include your solutions and talk about it with all the stakeholders and relevant authorities. Hay varias organizaciones cuales han desarrollado herramientas excelentes que puedes usar. Se puede entregar testimonios orales, video o recopilaciones de datos, por ejemplo, el número de libros disponibles. Y ahí puedes debatir tus hallazgos y proponer soluciones con todos los accionistas y las autoridades relevantes. And you can work at the local level, with the school, with your community, with parents and teachers. You can also work at the national level, familiarize yourself with the national legal system, with the laws and policies that exist, with the national budget on education. Find out how much is allocated for your community, what is the difference between how much is allocated to indigenous and non-indigenous education, and you can use the legal system and file a case. People have done this successfully in different countries of the world. Puedes trabajar a nivel local, con la escuela, con su comunidad, o con los padres y los maestros. También puedes trabajar a nivel nacional, familiarizarse con el sistema legal nacional, con las leyes y las políticas nacionales, además del presupuesto nacional acerca de la educación indígena y no indígena. También puedes utilizar el sistema legal para levantar una demanda que ha probado exitoso en varios países del mundo.
And then of course there's a possibility to be active at the international level. You can consider submitting reports to the Inter-American Human Rights Commission or to the various United Nations committees, including the United Nations Committee on the Rights of the Child, on the elimination of racial discrimination. You can send a report to the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous People or the Special Rapporteur on the Right to Education. Y también hay la posibilidad de ser activo a nivel internacional. Puedes considerar entregar informes a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y o a los varios comités de la ONU, entre ellos el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, el Relator Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Relator Especial del Derecho a la Educación. And then my fourth suggestion is to exercise your right to education. If you are an indigenous person or belong to an indigenous community, the law says the state may not interfere with your right to use your language or transfer your knowledge. So use every opportunity you have to speak your language and teach it to your children. Develop teaching materials and make them available. This may not seem like human rights work, but every little step counts. Y mi cuarta sugerencia es ejercer su derecho a la educación. Si pertenece a un grupo indígena o se considera una persona indígena, la ley dicta que el Estado no puede obstaculizar tu derecho de utilizar tu lengua o el traspaso de tu conocimiento. Entonces, aprovecha cada oportunidad para hablar tu lengua y enséñala a tus hijos. Desarrolla materiales didácticos y difundirlos. Tal vez no parezca un trabajo de los derechos humanos, pero cada paso contribuye. Come to the end of my presentation. For the past 3 days, the students of the master's program have thought about and discussed what an ideal learning environment of indigenous children might look like. They have given their ideas an international legal basis, and they have noticed the gaps between the norms and the reality. Much remains to be done, for sure. But no matter how long the road is, as long as we keep on walking and clearing the path for others, I have no doubt that we will eventually get there. And in fact, we have no other choice. Aquí termina mi presentación. Pero durante los últimos 3 días, los alumnos han pensado y discutido acerca del ambiente ideal de aprendizaje para los niños indígenas. Han sostenido sus ideales con una base jurídica internacional y se dieron cuenta de la distancia entre las normas y la realidad. Sin duda, queda mucho por hacer. Pero sin importar el largo del camino, mientras sigamos caminando y despejando el camino para otros, no existe la posibilidad de que no lleguemos. I'm very grateful to the Doctora Luz de Pereira, who has made my visit possible. Of course, to the students from whom I've learned so much. I want to thank Russell for his translation, something as a new skill, which I think he's done very, very well. Thank you. And I also want to thank Pedro Cardona, who I met 3 years ago, for his tireless work to make indigenous rights education a reality. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con la doctora Luz Lepe-Lira, quien posibilitó mi visita, y a los alumnos. Y también quiero extender mi agradecimiento a Pedro Cardona, quien conocí hace 3 años, por su trabajo infatigable para convertir los derechos indígenas de la educación en una realidad. Gracias. Gracias, gracias.
estaba comentando con la doctora. Pero en ese caso, por ejemplo, coincido con la doctora de que se tiene que empezar a mover a las comunidades indígenas a conocer sus derechos, ¿no? Pero relacionado a los medios de educación, sabemos que ahorita todos los libros, la mayoría están en español, ¿no? De las comunidades indígenas. Bueno, yo provengo del Estado Durango, de una comunidad indígena. No sé si ya trataron, pero yo me quedo con la duda siempre. ¿Qué es lo que se propone en este caso para que existan o se empiecen a enseñar historias en nuestras comunidades indígenas? ¿O cómo se propone en este caso como enseñar desde las comunidades indígenas? Sabemos que ahorita hay maestros no nativos que enseñan desde la primaria, pero pues todo el material es en español. ¿Qué sucede en este caso? O sea, ¿se propone que haya una traducción en los libros para que sea como una educación que se pueda considerar como intercultural o desde el punto de vista indígena, o se tienen que hacer nuevos libros en cuestión de la historia de los indígenas? To the different communities to decide what they want to do.
I don't think it's up to somebody to say, no, you should just translate the books. In some cases it might work, and in other cases it may not, but I think it should ultimately be the decision of the indigenous people themselves. So this is why I asked what the class thought about it. Dice que es una pregunta de acerca de la autodeterminación, que cada comunidad debería tener la opción de decidir si quiere traducir sus libros o no, o escribir sus propios, que no debe depender de alguien específico. Porque en algunos casos a lo mejor sí funciona la traducción, pero en otros casos no. Por eso le interesaba saber, escuchar su opinión. Bien. Para tener un acercamiento, por ejemplo, con estas organizaciones internacionales, ¿se necesita ser parte de la misma comunidad indígena o puede llegar alguien externo a la comunidad a apelar precisamente por estos derechos? Sí, es básicamente eso, ¿no? Si se necesita ser miembro de una comunidad indígena para apelar por los derechos de los niños indígenas en la educación, o si se puede hacer desde una manera externa. No, you don't have to be a member of an indigenous community. I think it's important that as a non-indigenous person, you work with indigenous people and that you don't go out and do your own thing. But if this would only depend on indigenous people, they would never get anywhere because indigenous people are a small minority. So there will always be a collaboration. But it is important, I think, for everybody to support indigenous peoples. And there's no requirement that you have to be indigenous. But as I said, it is important to work together. Dice que no es un requisito, pero es importante que trabajes junto con la comunidad indígena, que no vas por haciendo tu propia cosa. Que los pueblos indígenas siempre son la minoría, y una minoría muy pequeña, y por eso necesitan el apoyo de gente externa. Pero enfatiza otra vez que tienes que colaborar y trabajar juntos, pero no es un requisito pertenecer a la comunidad indígena. Con el foro se puede mandar un correo hacia la dirección o buscarla en el sitio.